Y otra muy lamentable es una que se dio en el sur del país, particularmente en Llanquihue, en una festividad de Llanquihue, en donde, bueno, es una feria, ¿no? Una fiesta en donde se consumen alimentos, van los niños, van los adultos, lo pasan súper bien. Pero en medio de esta festividad, un niño estaba comiendo carne y se ahogó. Se atoró con un trozo de carne y este niñito falleció asfixiado. Y son cosas que pasan en el verano, pasa gente que se ahoga en el mar, que se ahoga en las piscinas, situaciones como esta que están relacionadas con salir, ¿no? Con estar afuera, con lo que todos queremos hacer, que es cambiar el panorama, en fin, etcétera. Y lo importante que queremos conversar es respecto de la necesidad de saber una maniobra en particular que puede salvar vidas, y de hecho lo ha hecho, que es la maniobra de Heimlich, y también otros casos de cuidados que se puedan tener, de primeros auxilios. Eso quiero decir que se pueden tener muy presentes y que podrían implementarse, por ejemplo, en ferias como esta. Sí, por ejemplo. Vamos a hablar con una enfermera matrona, es académica también de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Pamela Valdebenito, que está en línea a esta hora. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Puntualmente en relación a la maniobra de Heimlich, que es una maniobra universalmente utilizada, es una de las intervenciones claves que se puede realizar cuando nos enfrentamos a una persona que está ahogada o obstruida por un cuerpo extraño, que puede ser diverso, ya sobre todo tratándose de niños o personas mayores, podría ser un objeto metálico, un alimento, un juguete, un medicamento, incluso la misma prótesis dental en el caso de las personas mayores. ¿Es Ahora, difícil ¿cómo? De aplicar la técnica, Pamela? Por supuesto, la técnica consiste básicamente en que primero identificar, antes de utilizar la técnica, nosotros tenemos que identificar lo que ocurre a nuestro alrededor, vale decir, la persona cuando se ahoga con un cuerpo extraño habitualmente da un aviso, se levanta de la silla, trata de toser o intenta toser, y uno ahí tiene que estar muy atenta observando la situación y la condición. Cuando la persona se lleva las manos al cuello, eso es una señal universal de que hay una dificultad respiratoria, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Pamela, pero a ver, es una maniobra como describes, es difícil de hacer y hay que tener una preparación, hay que saber hacerla, porque si no puede generar un daño peor. No estamos hablando de una presión en la boca del estómago, donde están las costillas, etcétera. Por eso que ahí lo importante a nivel de la comunidad es la prevención. Eso es lo claro. Ojalá que esta situación a nadie, ni a ninguno de nosotros no ocurriera, sobre todo en tratándose de niños y personas de avanzada edad. La verdad que esto no debiera ocurrir. Por eso es importante la formación y el entrenamiento de esta maniobra hoy a nivel de colegio, ¿cierto? Desde el jardín infantil con las educadoras de párvulo, en colegio, enseñanza media, en universidades, a nivel de todo el estamento del profesorado, tanto a nivel preescolar como escolar y universitario. Todos debiéramos estar entrenados en esta maniobra que, si bien se ve compleja, la verdad que no lo es tanto cuando uno tiene cierto entrenamiento. ¿En qué consiste esta maniobra? Consiste en colocar, abrazar, rodear a la víctima por detrás con nuestros brazos y colocar una mano, que habitualmente es la mano dominante nuestra, en la boca del estómago en forma de puño, y con la otra mano, que habitualmente es la mano no dominante, hacer la fuerza, ¿cierto?, hacia adentro y hacia arriba. Esa es la maniobra. Presionar la boca del estómago hacia adentro y hacia arriba, de tal hacia manera arriba. Que el cuerpo extraño pueda hacer. Es como una jota, es como describir una jota. Cuando se sabe hacer la técnica, practicarla, implementar la técnica, ¿es 100% infalible? No es 100% infalible, va a depender de varias condiciones, ¿cierto? Va a depender del operador, va a depender de la técnica, va a depender del entorno. Pero si el operador está seguro
y la ejecuta firmemente, probablemente en un primer intento no va a resultar, pero en un segundo y un tercer intento va a lograr aumentar la presión dentro del abdomen y aflojar este cuerpo extraño y sacarlo hacia afuera a través de la boca. Ahora, Pamela, estamos a través de BioBio TV, nuestra plataforma audiovisual, estamos con algunos videos de, que son como tutoriales, ¿no?, de cómo hacer esta maniobra. Veíamos recién una, cómo hacerlo en adultos, que era lo que tú describías, ¿no?, con esto de la mano en la boca del estómago, la mano dominante, en mi caso sería la mano derecha, ¿no?, la mano izquierda encima y hacer la presión haciendo ese movimiento como J. Ahora, ¿es recomendable ver este tipo de tutoriales y de ahí hacerlo, digamos, pensando si es que tiene que ser explicado y enseñado por algún profesional o podría dejarse llevar por esto, por ejemplo? Mira, yo creo que la recomendación siempre es ir a la evidencia, ¿cierto?, y a las fuentes que están más actualizadas. Yo las recomendaciones que doy es que se pueden ver estos videos directamente de la Asociación Americana del Corazón, que tiene varios videos, ¿cierto?, en la web, que son videos muy seguros y confiables, porque se actualizan cada 5 años con la evidencia disponible. Entonces yo creo que eso es siempre ir hacia la evidencia más recomendada. Ya, o sea, se podría aprender, en un caso de emergencia, si uno ha visto algo así, podría atreverse a hacerlo sin mayor temor, con claro, mayor seguridad. Exactamente, y ahí hay varias guías y hay varios videos disponibles de la American Heart Association, que está actualizada al 2020, vale decir, cada 5 años tiene una nueva actualización. Ahora, yo creo que es mi recomendación. Sí, esta maniobra que hemos descrito para quienes están con nosotros en la radio y mostrado a través de BioBio TV es para niños y adultos, pero para las guaguitas es distinto, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Cuando uno enfrenta una situación de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, cuando, bueno, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, cuando usted está en una, ojalá que nunca lo esté, ¿ya? Ojalá que nunca lo esté, porque es una situación extremadamente angustiante, primera cosa. Si llega a estar en una situación como esta, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, porque la verdad es que esta situación podría complicarse grandemente. Por lo tanto, si pedimos ayuda cuando la situación ya es inminente, probablemente vamos a tener desenlace como lo que usted describió al principio de esta, claro, de este tiempo, ¿cierto? Entonces lo primero es gritar y pedir ayuda donde usted esté, pida ayuda. En el caso de que se trate de un niño, ¿cierto?, adulto, vamos a procurar la tos efectiva, porque una buena tos nos va a animar, ¿cierto?, a que esta misma tos pueda expulsar el cuerpo extraño. Si estamos en un escenario de un lactante, por ejemplo, un lactante que es un niño, ¿cierto?, entre 0 y 2 años, que está consciente, está despierto, podemos hacer 5 palmadas, colocarlo, ¿cierto? Nosotros nos ponemos con el lactante de boca, ¿cierto? Tomándolo y le con nuestras manos le vamos a dar 5 palmadas entre las escápulas, ¿cierto? En la espalda. Y después lo damos vuelta con la boquita hacia arriba, mirando hacia el techo, y le vamos a dar 5 compresiones torácicas, ¿ya? Eso lo vamos a hacer mientras el niño esté consciente. Si el niño cae inconsciente, tenemos que iniciar reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, es importante tener cierto entrenamiento, y si usted no lo tiene, ya haber ganado tiempo con haber pedido, porque probablemente yo no lo puedo hacer todo, asistir a la persona que está con esta obstrucción del cuerpo extraño y llamar a una unidad especializada. Por lo tanto, yo grito pidiendo ayuda, que alguien llame una ambulancia y que de pasada, ¿cierto?, traiga una ambulancia y traiga también un desfibrilador externo automático, porque la verdad que esto puede evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Claro. Entonces tenemos que estar lo más preparados posible. Que es implementación que debería estar en estos lugares, ¿no?, en este tipo de eventos. Claro, esta implementación debiera estar en colegios, en universidades, ya en lugares que concentran alta cantidad de grupos humanos.
Y todos deberíamos aprender también. Yo me atrevería incluso a incluirlo en el currículo escolar. O sea, así de importante parece, ¿no? Debiera estar, ¿cierto?, sí, dentro de los programas curriculares, sí, como primeros auxilios. Pamela, acá un auditor dice, bueno, estamos hablando de la opción de que otra persona realice la acción. Pero hay también una opción de hacerlo uno mismo, ¿no? Exactamente. Existe la maniobra de auto-Heimlich, uh-huh, que consiste básicamente que si usted está solo, ahora, esto estamos hablando de adultos. Sí, claro. ¿Cierto? Estamos hablando de adultos. Uh-huh. Si usted se encuentra solo y se obstruye en forma súbita con un cuerpo extraño, la idea es que usted trate de abalanzarse, ¿cierto?, de la forma más segura posible sobre una silla, de tal manera que el respaldo de la silla haga una compresión a nivel abdominal, aumentando la presión intraabdominal y de esta forma soltando el cuerpo extraño y sacándolo hacia afuera. Si uno se recuesta sobre el respaldo y es el respaldo de la silla el que hace la presión en J ahí en la boca del estómago. Si usted está, digamos, con este entrenamiento, podría usted colocarse la mano en puño, la mano dominante en puño sobre la boca del estómago, la otra mano no dominante sobre la mano en puño y de esta forma inclinarse sobre la silla, aumentando por doble la presión intraabdominal. Dos formas. Mira, los auditores han ido acompañando esta conversación, sus indicaciones, Pamela, hacen comentarios, hay muchas preguntas también. Mira, hay un testimonio, de hecho, de una persona, un auditor nos escribe, hace como 25 años, yo siendo un adolescente, apliqué la técnica de Heimlich y logré salvar a mi sobrina que se estaba ahogando con un gajo de naranja. Claro. Que es tan común, es decir, ¿qué riesgo puede haber en un gajo de naranja? Bueno, ahí el auditor está aportando esa. Hay una pregunta, nos dice si acaso, vamos a suponer que es un tercero el que aplica la técnica, si acaso es aplicable a personas más o personas obesas. Sí, es factible, porque ahí se nos da una situación bien particular en personas con obesidad mórbida, ¿cierto? Uh-huh. Y también en embarazada. Ok. ¿Ya? En embarazada, en donde por supuesto hay una, en el embarazo, ¿cierto?, hay una cavidad abdominal con un útero grávido que no podemos nosotros, podríamos hacer un daño irreparable, ¿cierto?, a la placenta o a ese feto en formación. Uh-huh. Y si la practicamos, ¿cierto?, a un obeso mórbido, primero que no nos va a dar la vuelta a las manos. No vamos a poder rodearlo. Claro, no lo vamos a poder rodear. Entonces, la idea ahí es hacer la compresión a nivel torácico, más arriba. Claro, en el pecho. Claro, arriba en el pecho. Ahí tratar de rodearlo, ¿cierto?, en la medida que sea posible. Y si la obesidad es mórbida, poder colocarlo, ¿cierto?, sobre una superficie plana. Por ejemplo, colocarlo mientras se mantenga de pie sobre una muralla, sobre un muro, y ahí colocarnos por delante de la víctima y hacer esta compresión a nivel torácico. Bien, Pamela, quedamos pero súper informados, te agradecemos lo didáctico. Además, las imágenes que hemos visto nos han dejado súper claras las opciones que tenemos y la importancia que hay, de todas formas, de aprenderlo de la mejor manera posible, tener también después los nervios de acero para hacerlo, que sí, eso lo da la seguridad, pues la seguridad que uno tiene y que aprendió bien. Y para todas las personas que nos están escuchando, ahí hay tres cosas que son muy importantes. Sí, la prevención ya es clave, sobre todo al momento de comer. Nosotros tenemos que comer, la idea es que sea en silencio. Si vamos a comer carne, esta carne tiene que estar debidamente cortada, sobre todo en niños. Muy chiquitita, sí. Muy chiquitita. Ya, por ejemplo, esa observación que uno se hace de los niños cuando la mamá le pasa el tuto de pollo completo al niño, es un riesgo. Ya, siempre la carne debidamente cortada en trozos pequeños que el niño pueda masticar. Y por supuesto, en todos los eventos de la vida, los niños deben estar siempre supervisados por un adulto. Pamela, muchas gracias. Listo. Gracias, hasta Pamela. Luego. Buenas tardes. Ya. Muchas gracias por que toda tenga la buen información. Fin de semana. Pamela Valdebenito, enfermera matrona, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, con todos estos datos para idealmente evitar una situación tan lamentable como la que comentábamos, de este niño
de 7 años, quien falleció asfixiado mientras estaba comiendo un trozo de carne, esto en medio de una festividad en Llanquihue. Esto, bueno, es muy importante tenerlo siempre presente.